con alguno de sus representantes. Tema de incentivo a la juventud. Cuando llegábamos nos recibía uno de los mejores talentos musicales que encontramos en el reto juvenil, parte de la misión Jóvenes de la Patria del Estado Vargas. Así vamos descubriendo a los buenos estudiantes, a los talentos culturales, a los talentos deportivos, a los líderes sociales, porque el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, nuestra vocera de Portuguesa lo decía, nuestro gobierno de Hugo Chávez, busca en la juventud un aliado para construir un país, un aliado para construir una patria. Y la responsabilidad de ustedes, muchachas y muchachos, esta semana es primero disfrutar de Cuba, ¿verdad? Disfrutar de sus playas, de su casco histórico. Pero cuando regresen, Jason lo decía, seguir estudiando. Hoy en Venezuela la juventud puede estudiar. Hoy en Venezuela, si queremos estudiar, tenemos una escuela, un liceo, una aldea universitaria que nos garantiza la universidad gratuita, donde nos entregan tabletas, canaimas, libros, laboratorios. Eso no pasaba cuando ustedes no habían nacido, hace 15 años. Cuando nosotros estudiamos en el liceo, tenían que pagar nuestras mamás y nuestros papás la matrícula escolar. Y había algo, muchachos y muchachas, se llamaba la población flotante de los bachilleres sin cupo. Y la poquita universidad que quedaba la estaban intentando privatizar. Cuando regresen, busquen por internet la marcha de los desnudos azules. Fue una marcha que hizo el movimiento estudiantil para tratar de parar un proyecto de ley que buscaba privatizar la universidad. Si eso hubiese tenido éxito, ninguno de nosotros tres hubiese podido estudiar en la universidad, pues no teníamos cómo pagarla. Y seguramente la mayoría de ustedes tampoco. Gracias a Dios llegó la revolución y paró eso. Y dijo, no, la educación no es un negocio, es un derecho de la juventud venezolana y hay que invertir en ella. Y el presidente Nicolás Maduro está dándole continuidad al mandato de Chávez y nosotros tenemos que darle continuidad a eso, de construir un país, de garantizarle los derechos a nuestro pueblo, a nuestra juventud. La juventud somos responsables de construir ese país. Ese país que la mayoría de ustedes, de nosotros sueña, no nos va a caer del cielo, tenemos que hacerlo nosotros. Y el talento que ustedes significan, ser el mejor promedio, hay que felicitarlo, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque tenemos que ser guía, tenemos que dar el ejemplo al resto de la juventud para que nos acompañe por el camino de la patria, por el camino de los sueños, por el camino de las cosas bonitas. No podemos ser individuales. Ah, yo soy el mejor promedio y no me importa los demás. No, yo soy el mejor promedio y tengo una gran responsabilidad de convocar al resto de la juventud, de convocar al resto de los estudiantes, de convocar al resto del país para hacer la patria bonita, para la patria buena. Este sistema de estímulo de buscar a los mejores promedios, a los mejores cultores, a los mejores deportistas. Esta semana están llegando los muchachos que fueron para las Olimpiadas Juveniles, ¿verdad? Qué orgullosos nos sentimos nosotros de esa juventud. Este sistema de estímulo es también para convocar al resto de la juventud, para que no se vaya al camino de la droga, de la violencia, del consumismo, sino que se venga al camino de la patria. Así que vaya.